Primera de Timoteo capítulo 6. First Timothy chapter 6. Leeremos desde el verso 6 hasta el verso 11. We'll read the word of God since the verse 6 till 11. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 9. Dice así, versículo 6: pero gran ganancia hay en la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Praise the Lord. You may sit, please. Puede tomar asiento, por favor. Flee these things, man of God. Huye de estas cosas, oh hombre de Dios. Flee these things, oh man of God. Huye de estas cosas, oh hombre de Dios. The word of God is always so clear for us. La palabra de Dios siempre es muy clara para nosotros. And the Lord is always teaching us to be bold, valiant people. El Señor siempre nos está enseñando a ser personas valientes. We cannot be cowards because our God is not a coward God. Nosotros no podemos ser cobardes porque nuestro Dios no es un Dios cobarde. He is our Father. Él es nuestro Padre. And He is a God of war. Y Él es un Dios de guerra. The Bible says that He is the Lord of hosts. La Biblia dice que Él es Jehová de los, el Señor de los ejércitos. The Lord of hosts. El Señor de los ejércitos. And God expects us to be men of war also. Y el Señor espera de nosotros que seamos hombres y mujeres de guerra. But when you consider war, you must learn that war is not only the act of fighting. Pero cuando consideramos la palabra guerra, no solamente se refiere a la acción de pelear. But war involves a strategy also. Pero la guerra también envuelve la estrategia. So not all the time war is based just on the sword. Así que no todo el tiempo la guerra está basado en la espada. But some of the battles that you consider in a determined war. Así que al muchas de las batallas que usted puede considerar en una guerra, they have been planned beforehand in an office or in a headquarters. Estas guerras han sido planeadas desde una oficina o desde un cuarto. The headquarters, which means the central place where you use to do the main things. En la parte central donde estas personas son los que se encargan de crear y analizar las estrategias. The generals, they just open maps on top of their table. Los generales abren mapas encima de la mesa. They mark the specific places they are going to use in their strategy. Ellos marcan los lugares específicos donde ellos necesitan. But not only that. They consider which method they are going to use to fight. Pero no solamente eso, sino que ellos consideran cuál método es el que van a usar para pelear. And they also have different
type of soldiers in an army. Y ellos no solamente eso, sino que tienen también diferentes tipos de soldados para esa guerra. You have the aviation. Tienen la aviación. So these people, many of them, they are pilots. Así que estas personas, muchos de ellos son pilotos. Some other ones, they are people who are trained to shoot from the specific plane, the warplanes. Otras personas que fueron entrenadas para disparar desde estos aviones. Some other ones who are air traffic controllers. Otros que son los que controlan el tráfico aéreo. And all these things are just for this specific unit in the army, which is called aviation. Y todo esto es solamente para esta unidad que es llamada la aviación. Then you have some other ones that they call infantry. Usted puede encontrar otros que se llaman los la infantería. They are what they call boot on the ground. Ellos son los que, como nosotros conocemos, los que van de a pie. When you say we must put the boot on the ground, you are referring to the infantry. Cuando nosotros decimos los que llevan la bota en la tierra, estamos refiriéndonos a la infantería. Because the aviation, they are from the air. Porque la aviación están en el cielo. And they attack from there. Y ellos atacan desde arriba. But the army needs to take a specific place and take possession of the place that they are taking. Pero el ejército necesita tomar posesión en algún lugar específico donde ellos están. So therefore they have the infantry to do that, to put the boot on the ground. Así que ellos tienen la infantería para poner la bota en la tierra. And to secure that place for that army. Y para asegurar ese lugar para ese ejército. Then you have some other different units. De pronto usted tiene también otras unidades más. They are called commandos. Ellos se llaman los comandos. Then you have the navy, which go on the ships and la parte naviera, los barcos. But you have also specific unit called intelligence. Pero también hay una parte especial que se llama la inteligencia. So there is a unit of people specially trained to go inside the army, to infiltrate the enemy. Así que hay un grupo, una unidad especial que son los encargados de infiltrarse al enemigo. And they are trained in many areas. Y ellos están entrenados en muchas áreas. And the commanders who are planning all the war. Y los comandantes que están planeando toda la guerra. They know who is going first. Ellos saben quién va primero. And not always success means that you will remain there. Y no siempre el éxito significa que usted va a permanecer ahí. For instance, por ejemplo, the intelligence unit, they infiltrate the enemy, but they have also specific time when they say, flee, go back, disappear from the scenery. Por ejemplo, la inteligencia logra infiltrarse al enemigo, pero va a llegar un momento en donde ellos le dicen, sálgase de ahí, sálganse, ya es el momento. And exactly that is what you find here. Y es exactamente eso lo que usted encuentra aquí. It says, flee, dice, these things, man of God. Dice, huye de estas cosas, hombre de Dios. So we are an army of God. Así que somos el ejército de Dios. We are engaged in a warfare. Estamos en esta batalla, en esta guerra. We are fighting the enemy, which is the devil. Estamos peleando contra el enemigo, quien es el diablo. May the Lord rebuke him. Que el Señor lo reprenda. Let the Lord rebuke the devil. Que el Señor reprenda al diablo. But we also are infiltrating the enemy scenery. I mean,
he has a kingdom, the kingdom of darkness. El enemigo tiene un reino y nosotros también nos estamos infiltrando en ese reino. We enter into the darkness, taking away people from darkness into the light of Jesus. Entramos en las tinieblas para tomar personas, almas y traerlas al reino de la luz. Amen. Amen. That's why we pray and fast. Es por eso que nosotros oramos y ayunamos. That's why we study the word of God. Por eso estudiamos la palabra de Dios. That's why we ask the Lord, fill us with your Holy Spirit. Por eso pedimos al Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo. Anoint me with the Holy Spirit. Úngeme con tu Espíritu Santo. Give me the strength of your word. Dame la fuerza de tu palabra. Because we are entering into the territory of the enemy. Porque estamos entrando al territorio del enemigo. And we are taking out from there the souls for salvation. Y estamos tomando de allí las almas para la salvación. And then when you enter that kingdom, así que cuando usted entre a ese reino, and you do your job, y usted haga su trabajo, there is a time when there is a call here says, flee now from there. Hay un tiempo porque hay un llamado que dice ya es tiempo de huir. Come out from there. Sálgase de ahí. You are like the intelligence unit. Usted es como la unidad de inteligencia. You infiltrate the enemy. Usted se infiltra al enemigo. You do your job. Usted hace su trabajo. Now time to go back. Y ahora es tiempo de volver atrás. Don't remain there. No permanezca allí. If you remain there, si usted permanece allí, in the midst of this warfare, en medio de esa guerra, you will perish there. Usted va a perecer allá. Hallelujah! Hallelujah! Are you with me today? ¿Usted está conmigo en esta noche? There are specific moments and specific situations in life when the Lord says, "Now flee." Hay momentos específicos en la vida donde el Señor le dice, "Es tiempo de huir." It means, as the intelligence unit, you do your job, but there in some point in time you must draw back. Así como la unidad de inteligencia hace su trabajo, también hay situaciones en la vida que nos obligan a volver, a huir de ese lugar. And then come and join your own army. Y venimos y nos unimos a nuestro propio ejército. You cannot remain in the enemy's territory. Usted no puede permanecer en el territorio del enemigo. You enter there. Usted entra allí. You do your job to win souls for Jesus. Usted hace su trabajo que es ganar almas para Jesús. But then you draw back from there. Pero usted las trae de nuevo desde allá. And you yourself come back to the place where you have to be. Y usted mismo se sale y viene al lugar donde usted tiene que estar. Because your place is not there. Porque su lugar no es allá. Your place is here. Su lugar es aquí. Where? ¿Dónde? As a part of the body of Jesus. Como parte del cuerpo de Cristo. Together with the rest of the members of Jesus. Juntos con todos los miembros del cuerpo de Cristo. You cannot isolate yourself. Usted no puede vivir solo. You can't be just a lonely person. Usted no puede ser un ermitaño más. You have to be someone with the rest of the army. Usted tiene que venir con el resto del ejército. You must be together with your captain. Usted tiene que estar junto a su capitán. Because your captain is Jesus. Porque su capitán es Jesús. Your commander in chief is Jesus. Su comandante es Jesús. The word of God is your sword. La palabra de Dios es su espada. And when you come together as an army. Y cuando venimos todos como un ejército. The Bible says. La Biblia dice. Behold how good and how beautiful it is. Oh, qué bueno y qué hermoso es. That the brethren dwell together in harmony. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Because it is like the ointment, the precious ointment upon the head of Aaron. Porque es como la unción que baja desde el del monte de la cabeza de Aarón. And runs down his beard. Y baja sobre su barba. And even his raiment. Inclusive sus vestiduras. And even to the border of his garment. Hasta el borde de sus vestiduras. This is like a bath of oil in your life. Eso es como una botella de aceite en su vida. That has been shed upon you. Que ha sido derramada sobre usted. It's a shower of the anointing of the Holy Ghost. Que seamos. It's a shower. Es un baño del Espíritu Santo. Upon yourself.
en su vida. Because you are in a warfare. Porque usted está en una batalla. You cannot remain in the enemy's territory. Usted no puede permanecer en el territorio del enemigo. Hallelujah. Hallelujah. It says here, flee from these things, O man of God. Dice aquí, huye de estas cosas, oh hombre de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Are you here? ¿Está aquí? Do you feel the anointing of the Holy Ghost? ¿Usted siente tonight? La unción del Espíritu Santo. Are you understanding your position tonight? ¿Está entendiendo en esta noche? Your position in Jesus. Su posición en Jesús. Your position in the army of the Lord. Su posición en el ejército de Dios. You go there, you attack, you do your job. Usted vaya, usted ataca, usted hace su trabajo. And let me explain to people that we are speaking about the spiritual warfare. Y déjeme explicarle a las personas porque estamos hablando en la rama espiritual. Because we don't fight with any machine gun. Porque nosotros no luchamos con una pistola, un arma. We are not killing people physically. No estamos matando personas físicamente. We are not attacking our fellow countrymen. No estamos atacando a nuestros conciudadanos. But we are speaking concerning our warfare against the devil. Pero estamos hablando acerca de la batalla que tenemos contra el diablo. Against the kingdom of darkness. En contra del reino de las tinieblas. So you go there into the darkness and you do your job. Así que usted va al reino de las tinieblas, hace su trabajo. You win souls for the glory of God. Gana almas para la gloria de Dios. But you retreat to be together with the rest of the army. Pero usted se retrae, se devuelve para estar juntamente con Dios. And with the army. Y con el ejército. With the church. Con la iglesia. In communion with God. En comunión con Dios. In line with the word of God. In line with the word of God. Conectado con la palabra de Dios. There are some circumstances that belong to that kingdom. Hay algunas circunstancias que le pertenecen a ese reino. We have our own kingdom. Tenemos nuestro propio reino. The kingdom of our Father. El reino de nuestro Padre. The kingdom of the Lord Jesus Christ. El reino de nuestro Señor Jesucristo. And we have our specific things in our kingdom. Y tenemos nuestras cosas específicas aquí en este nuestro reino. And there are some other things that belong to the other kingdom. Y hay otras cosas que pertenecen al otro reino. So you go there and do your job. Así que usted vaya y hace su trabajo. But you cannot bring those situations into this kingdom. Pero usted no puede traer esas situaciones hacia ese reino. Because if you bring these situations into this kingdom. Porque si usted trae esas situaciones a este reino, you will isolate yourself. Usted se va a asolar, se va a quedar solo. It is important. Es importante. You must withdraw from those situations. You must withdraw from those situations. Usted debe apartarse de esas situaciones. Here it says in verse 6. Aquí dice en el versículo 6. Which is the situation that belongs to our kingdom? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a nuestro reino? Godliness with contentment is great gain for us. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. That is for us. Eso es para nosotros. That is part of our kingdom. Eso es parte de nuestro reino. Godliness with contentment. Piedad y contentamiento. Gladness. Felicidad. Joy. Alegría. Rejoicing in the Lord. Gozo en el Señor. Godliness and gladness. Piedad y alegría. That is great gain for us. Eso es gran ganancia para nosotros. If you consider the same thing in the counterpart, it means in the enemy's army. Si usted considera las mismas cosas en la contraparte, es decir, en el reino del enemigo, it's different. Es diferente. In the darkness kingdom, you don't say just godliness and gladness is gain. En el reino de las tinieblas, en el reino del enemigo, usted no puede decir que la piedad y la alegría es ganancia. That is enough. Que eso es suficiente. No, but there you say, yes, I'm glad, but I must make a lot of money.
Allá se dice, yo estoy feliz, pero necesito hacer más dinero. Because money is all in life. Porque el dinero es todo en la vida. That is in the counterpart, in the enemy's army. Eso está en el ejército del enemigo, en la contraparte. In the kingdom of darkness. En el reino de las tinieblas. Here the Lord says, aquí el Señor dice, godliness with joy, with gladness, that is more than enough. El Señor dice, piedad, alegría, gozo, es gran ganancia para nosotros. It's a lot. Es mucho. So you, when you consider, you say, okay, this is my territory. Cuando usted considera esto, usted dice, bueno, este es mi territorio. In my kingdom, en mi reino, in the kingdom of my father, en el reino de mi padre, godliness and joy, piedad y gozo, that is great gain. Eso es mucha ganancia. Then it says some more. Y dice algo más. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Nothing we will carry out. Nada podemos sacar. I want you to consider this. Yo quiero considerar esto. Because what people do outside there, porque lo que la gente hace allá afuera, is trying to accumulate and accumulate and accumulate. Es tratar de acumular y acumular y acumular. You have a car, you want two more. Usted tiene un carro, usted quiere dos más. You have a house, you need a mansion. Usted tiene una casa, ahora quiere una mansión. You have a mansion, now you have a private island. Usted tiene una mansión, ahora quiere una isla privada. You have to drive just to travel, then you want to fly to travel. Usted puede conducir para viajar, ahora ya quiere solamente por avión. But when you already have the opportunity to fly, cuando usted tiene la oportunidad de volar, then you say, I cannot fly economy class, I now want business and then first class. Ahora ya no puedo volar en las sillas económicas, debo estar en primera clase. When you get that status, cuando usted obtiene ese estatus, then you are not content with that. Entonces usted no está contento con eso. You don't want first class now. Ya no quiere primera clase. Now you want your own plane. Ahora usted quiere su propio avión. I don't want to fly with anybody else. Yo no quiero viajar con nadie más. Because that gives me a little trouble. I find that people, they are like bothering me. It's too much. Porque yo encuentro las personas que me molestan siempre cuando yo voy viajando con ellos. So I prefer my own plane. Así que yo prefiero más bien mi propio avión. So every day you will want more and more and more and more. Así que siempre las personas van a querer más y más y más. You go to a small restaurant. Usted va a un pequeño restaurante. And you now in a good status. Ahora usted está en un buen estatus. But after certain days, you say, "Well, that is not the restaurant I really want." Pero después de 7 días, usted dice, "Bueno, ese no es el restaurante que yo me merezco, que me gustaría." I've heard there is a famous restaurant somewhere in the city. Yo he escuchado que hay un buen restaurante muy nombrado en la ciudad. Now I want to go to that restaurant. Yo quiero ir a ese restaurante. And when you get there, y cuando usted llega allá, you say, "Well, I have seen on TV that there is a nice restaurant in Paris. I want to go to Paris to go and sit down at that restaurant." Usted llega allá y dice, "Oye, yo he visto por televisión que hay un restaurante en París muy bonito. Yo quiero ir a sentarme en ese restaurante en París." Now you want to go to Paris just to go and eat at that restaurant. Y ahora usted quiere ir a París solamente para comer en ese restaurante. What is what the Bible says concerning our kingdom? ¿Qué es lo que el Señor dice concerniente a nuestro reino? We brought nothing into this world. Nada hemos traído a este mundo. And it is certain that we can carry nothing out. Y sin duda nada podremos sacar. We were born naked. Nacimos desnudos.
We didn't bring anything into this world. No trajimos nada a este mundo. Someday you will have to leave behind you all the suits you are wearing. Algún día usted va a tener que dejar atrás todos los trajes que está usando. The car you are driving. El carro que usted está usando. The plane you own. El avión donde usted vuela. The house you live in. La casa donde usted vive. The banking account you enjoy today. La cuenta bancaria que usted goza hoy. Your business. Su negocio. Everything will be left behind you. Todo eso va a ser dejado a un lado suyo. You will carry nothing out from this world. Usted va a llevarse nada de este mundo. And that is why the Lord is speaking to us. Y es por eso que el Señor nos está hablando a nosotros. And it says, you want me to explain to you what is the position in this kingdom? Y por eso el Señor nos está diciendo, yo quiero explicarles a usted cuál es la posición de este reino. It says in verse 8, having food and raiment, let us be therewith content. En el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. It doesn't mean that you cannot have something else. Esto no quiere decir que usted no pueda tener algo más. Because God could give you mansions. Porque Dios podría darle a usted mansiones. The Lord could give you planes. El Señor le puede dar aviones. Cars. Carros. But the Lord is telling you, you don't need them. Pero el Señor le está diciendo, usted no los necesita. I can give it to you. Yo se los puedo dar. But you don't need them. Pero no los necesita. If you enjoy it, si usted los disfruta, it's because I want you to enjoy it. Es porque yo quiero que usted los disfrute. But you don't need them. Pero usted no los necesita. Because having food and raiment, let us be therewith content. Porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Life is like that. La vida es así. If we as believers don't check our own position, si nosotros como creyentes no prestamos atención a nuestra posición, that we are children of God, que somos hijos de Dios, we are not children of darkness, no somos hijos de las tinieblas, our position must be according to the word of God. Nuestra posición debe ser de acuerdo a nuestro reino, according to what the Lord teaches us, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. We can enjoy more than food. Podemos gozar, disfrutar más que la comida. And a little more than raiment. Y un poco más que el vestido. We could travel. Podemos viajar. We could lodge at a good hotel. Podemos quedarnos en un buen hotel. But we also can go out there. Pero también podemos ir allá afuera. Travel looking for the lost souls. Y viajar buscando las almas perdidas. And lodge in a humble house. Y hospedarnos en una casa sencilla, humilde. That will not make any difference. Eso no va a hacer ninguna diferencia. What you need is not the big bed. Lo que usted necesita no es la cama grande. But what you need is the sleep. Lo que usted necesita es el sueño. Once you sleep, things are good. Desde que usted duerma, las cosas están bien. Because you could have the big bed. Porque usted puede tener la cama grande. King size. Tamaño de rey. 2x2. 2x2. 240x240. 240x240. Wow. It doesn't mean that you will enjoy your night. Eso no quiere decir que usted va a disfrutar su noche. You could be playing on that 2x2 bed. Usted puede voltearse en esa cama de 2x2. And just rolling over and over the whole night. Y rodar toda la noche. Just sleepless. Sleepless. Pero no va a poder dormir. Because the joy is not the bed. Porque el gozo no es la cama. It's the sleep. Es el sueño. Hallelujah. Hallelujah.
So forget about the bed. Así que olvídese de la cama. If you have one, si usted tiene una, enjoy it. Disfrútela. But remember, your joy is not the bed. Pero recuerde, su gozo no es la cama. But the sleep. Es el sueño. You could have like Solomon the king. Usted puede tener como Salomón el rey. All the plates and dishes. Todos los platos. Just gold. En oro. Pure gold. Oro puro. Can you eat the gold? ¿Usted se puede comer el oro? The satisfaction for your stomach is not the plate. La satisfacción de su estómago no está en el plato. But the food. Está en la comida. So if you eat in a golden dish, blessed be the Lord. Así que si usted come en un plato de oro, bendito sea el Señor. But the joy is not in the golden dish, but in the nice food. Pero el gozo no está en el plato de oro, sino en la buena comida. And the good food is not also expensive food. Y la buena comida no necesariamente es comida costosa. Once you can eat, even if it is cheap food, it's good. Desde que usted se la pueda comer, aunque sea barata, es comida, es buena. If you taste it and you feel that it is nice, it is good, though it could be cheap. Si usted la prueba y le gusta a usted, aunque sea barata, es buena. So what I'm telling you tonight is, let us stop just wishing the things that the darkness kingdom offers. Lo que yo le estoy tratando de decir en esta noche es que dejemos de desear lo que está en el, o lo que el reino de las tinieblas también desea. We can enjoy the things of God. Podemos disfrutar las cosas de Dios. But we can have the word of God in our heart. Pero podemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. You could eat in a nice good restaurant. Usted puede comer en un buen restaurante. But you also could eat just in a small place by some brother or sister. Pero también usted puede ir a comer a un lugar de algún hermano o alguna hermana. And not only with the rich people. No solamente con las personas ricas. In the last neighborhood of the city. En el último barrio de esta ciudad. In the countryside. En la parte de afuera de la ciudad, en el campo. Because there is no difference. Porque no hay diferencia. In this kingdom there is no difference. En este reino no hay diferencia. Nobody is more valuable in church because he eats in a golden dish. Nadie en este reino es más valioso porque comió en un plato de oro. Are you with me? ¿Está conmigo? And nobody in this kingdom is less valuable because he lives in the outskirts of the city. Y ninguno es invaluable o no tiene valor porque vive en el último rincón de la ciudad. Because every single believer, whether in the field or whether in the city, porque cada creyente, sea en la ciudad o sea del campo, when the trumpet of the Lord shall sound, cuando la trompeta del Señor suene, we'll go together to the same place. Vamos a ir todos juntos al mismo lugar. To the same place. Para el mismo lugar. And not because we love the gold of the streets of the city. Y no porque amamos el oro de las calles de la ciudad. But we love the Lord of the city. Sino porque amamos al Señor de la ciudad. We love the Lord of this kingdom. Amamos al Señor de este reino. We love our Savior Jesus. Amamos a nuestro Salvador Jesús. He gave his life for us. Él dio su vida por nosotros. So our wishes are not in gold or silver. Así que nuestros deseos no están en el oro ni en la plata. But our wishes are in the Lord. Sino que nuestros deseos están en el Señor. We long for him. Nosotros esperamos por él. Amen. Amen. We really want the Lord in ourselves. Realmente queremos al Señor en nuestras vidas. What else here? ¿Qué más dice aquí? Now, the word of God says,
what we have read in verses 6, 7, and 8 are the things that belong to this kingdom. Así que lo que dice la palabra del Señor en el versículo 6, versículo 7 y 8 son las cosas que pertenecen a este reino. Now, verse 9. Ahora, versículo 9. And verse 10 speaks about the things that belong to the other part, to the other kingdom. El versículo 9 y el versículo 10 son las cosas que pertenecen al otro reino. But they that wish, that long, or to want to be rich, fall into temptation and the snare. Porque los que quieren, desean, anhelan enriquecerse, caen en la tentación y lazo. And into many foolish and hurtful lusts. Y en muchas codicias necias y dañosas. Which drown men into destruction and perdition. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. So that is what belongs to the other kingdom. Eso es lo que pertenece al otro reino. The wishes for money, the wishes for riches of this world. Los deseos del dinero, los deseos de las riquezas de este mundo. We could enjoy it without wishing them. No podemos disfrutarlos. We can enjoy it. Podemos disfrutarlos without being involved into them. Pero sin ser envueltos por ellos. Without surrendering to them. Sin rendirnos a ellos. It means today you could sleep in the 5-star hotel. Así que eso quiere decir que usted puede dormir en un hotel 5 estrellas. Today. Hoy. And tomorrow you can go to the countryside there and sleep in a little house right there with your brother who doesn't have any opportunity for those things. Y mañana usted puede ir a una casa en el campo donde uno de sus hermanos y dormir en la casa de ellos en una cama muy sencilla. What gives you the joy of that night was not the hotel or the bed. Lo que le dio el gozo de disfrutar esa noche no fue la cama del hotel. It was your God who allowed you to sleep a good sleep. Fue su Dios quien le permitió dormir o tomar un buen sueño. And that is what the Lord is teaching us here. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. I don't know why, but many times we get so accustomed to the good things. Yo no sé por qué, pero a veces nos conformamos, nos acostumbramos a las cosas buenas. So accustomed. Muy acostumbrados. And then it is hard for us to step down from those commodities. Y después es muy difícil bajarnos de esas comodidades. We don't want to eat with the simple people of church. No queremos comer con las personas sencillas de la iglesia. We don't want to sleep in the countryside. No queremos ir a dormir en el campo. When we get accustomed to lodge just in hotels. Cuando nos acostumbramos a hospedarnos solamente en hotel. 5-star hotels. Hotel de 5 estrellas. Then we don't want to sleep in a hotel with no stars at all. No queremos dormir luego en un hotel que no tenga estrellas. Oh brother, I was so unrestful last night. That bed was so hard. That hotel was so bad. Uy, no, hermanos, yo no pude descansar nada. Ese hotel estaba feo y la cama estaba muy dura. The room was so small. La cama estaba muy, la habitación estaba muy chiquita. The air conditioning was sounding too much. El aire acondicionado estaba sonando mucho. And I was missing my own bed at home. Y yo estaba extrañando mi propia cama en la casa. 2 by 2. 2 por 2. Oh, brother. I praise the Lord, but I don't want to sleep there anymore. Oh, yo alabo al Señor, pero yo no quiero ir a dormir en esa cama otra vez. We forget whom we are. Olvidamos quiénes somos. Would you allow me to remind you whom we are? ¿Usted me permitiría recordarle quiénes somos? Yeah.
The word of God says we are servants. La palabra de Dios dice que somos siervos. The word of God says we are like the flower of the field. La Biblia dice que somos como la flor del campo. Earthen vessels. Vasijas de barro. Made out of dust. Hechas de polvo. You are nice, good looking. Usted y yo bien parecidos. You're just a little clay. Solamente un pedazo de barro. You are just dust of the earth. Usted es simplemente polvo de la tierra. The psalm says. El salmista dice. He remembers our condition. Dice, él se acuerda de nuestra condición. That we men are dust of the earth. Y él se acuerda de que somos polvo. That we are like the flower of the field. Que somos como la flor del campo. So we forget whom we are. Así que nosotros olvidamos quiénes somos. We forget that we are dust of the earth. Olvidamos que somos polvo de la tierra. But our Father who is watching us from up there. Nuestro Padre quien nos está mirando desde allá arriba. He remembers whom we are. Él recuerda quiénes somos. You don't remember. Usted no se acuerda. But your father remembers. Pero su padre sí se acuerda. You are just dust of the earth. Usted es polvo de la tierra. You are just a little piece of clay. Usted es simplemente un pedazo de barro. You are sleeping in a nice 2x2 bed. Usted está durmiendo en una 2x2, una cama 2x2. You are a piece of clay on a 2x2 bed. Usted es un pedazo de barro durmiendo en una cama de 2x2. Are you lodging in a 5-star hotel? Usted se está quedando en un hotel 5 estrellas. You are just a piece of clay in a 5-star hotel. Usted es un pedacito de barro hospedado en un hotel 5 estrellas. Are you eating in the best restaurant in town? ¿Está usted comiendo en el mejor restaurante del pueblo? You are just a piece of clay in a nice, beautiful restaurant. Usted es solamente un pedazo de barro comiendo en el mejor restaurante del pueblo. Are you wearing the best suits in town? ¿Está vistiendo el mejor traje del pueblo? You are just a little piece of clay in a good, nice suit. Usted es simplemente un pedazo de barro metido en este traje. You don't remember. Usted no se acuerda. And you don't want me to remember it. Y usted no quiere que yo le recuerde. Ay, 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 ay. Are you upset with me tonight? ¿Está enojado conmigo en esta noche? I'm sorry. Lo siento. I'm sorry for you. Lo siento por usted. I will tell you the truth again in your face. Yo le voy a decir la verdad otra vez en su cara. You are just a piece of clay. Usted es un pedazo de barro. You are just a piece of clay. Un pedazo de barro. You are who are watching me on TV. You who are watching me on TV. Usted que me está mirando en televisión. You who are a good minister. Usted que es un buen ministro. A good pastor. Un buen pastor. A good musician. Un buen músico. A good singer. Un buen cantante. You are just a piece of clay. Usted es simplemente un pedazo de barro. No more than that. No más que eso. You are just a piece of clay. Un pedazo de barro. And may the Lord help us tonight. Y que el Señor nos ayude en esta noche. That we may understand that. Que podamos entender esto. And accept that. Y que podamos aceptarlo. That's why the Lord says here. Es por eso que la palabra del Señor dice aquí. That the people who want to be rich inside the church. Que las personas que quieren ser ricas dentro de la iglesia. They fall into temptation. Ellos caen en tentación. And into many heartful lusts, y en codicias dañosas, that drown men into perdition, que hunden a los hombres en la perdición. Enjoy life, goce de la vida, but forget that you want to be rich. Forget. Pero olvídese de que usted quiere ser rico. Enjoy what the Lord gives you. Disfrute lo que el Señor le da. But remember whom you are. Pero recuerde quién es usted. Never despise your brother and sister. Nunca desprecie a su hermano o a su hermana. He is a piece of clay. Él es un pedazo de barro. But you also are a piece of clay. Pero usted también es un pedazo de barro.
Maybe your suit is better than the one of your brother. De pronto su traje es mejor que su hermano o su hermana. But you're a piece of clay. Pero usted es un pedazo de barro. In a better suit. En un mejor traje. The same piece of clay. El mismo pedazo de barro. There is no difference between you and the other brother. No hay diferencia entre usted y el otro hermano. Your brother who sells in the market. Su hermano quien vende en el supermercado. Or even in the simple market of town. O en el super, o en la plaza. He's your brother. Él es su hermano. He is exactly like you. Él es exactamente como usted. He was redeemed with the same blood. Él fue redimido por la misma sangre. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. And the Lord loves him a lot. Y el Señor lo ama mucho. That brother whom you despise. Ese hermano quien usted desprecia. The Lord loves him. El Señor lo ama. And you never know. Y usted nunca sabe. Maybe when we go to heaven. De pronto cuando vayamos para el cielo. When we be before the judgment seat of Jesus Christ. Cuando estemos delante del trono de Dios. In that judgment seat of Christ, you will receive your reward. Y en ese juicio de Dios vamos a recibir nuestra recompensa. You never know who is going to receive the best one. Usted nunca sabe quién va a recibir la mejor. Don't think that because we wear the best suit, we'll receive the best reward. No crea que porque usted viste el mejor traje va a recibir la mejor recompensa allá. I'm glad tonight. Yo estoy feliz en esta noche. I'm glad tonight. Yo estoy feliz en esta noche. Do you feel upset? ¿Usted se siente enojado? I'm feeling glad. Yo me siento contento. I'm so joyful that I'm hurting you. Yo estoy gozoso. That I'm hurting you. Que lo estoy lastimando. I'm joyful that I'm hurting you. Estoy tan gozoso porque lo estoy lastimando. I'm hurting you. Lo estoy lastimando. And I will hurt you with the word of God. Y yo lo voy a lastimar con la palabra de Dios. You are no more than your brother. Usted no es más que su hermano. Nobody here is more than anybody else. Nadie aquí es más que otra persona. Your brother that has just one pair of shoes. El hermano que tiene solamente un par de zapatos. Is as valuable as you are. Es tan valioso como usted es. And God loves him so much. Y Dios lo ama mucho. And he will do miracles for that brother. Y él va a hacer milagros por ese hermano. He will bless that brother. Él va a bendecir ese hermano. He will fill that brother with the anointing. Él va a llenar a ese hermano con el Espíritu Santo. Because God sent his only begotten son for that brother. Porque Dios envió a su único hijo por ese hermano. Forget about your high mind. Así que olvídese de su mente tan arriba. Step down from that cloud. Bájese de esa nube. God is good. Dios es bueno. I say he can give you as much as he wants. Yo quiero decirle, él le puede dar todo lo que él quiera. I'm not upset because the Lord gave you what you enjoy. Yo no estoy enojado por lo que Dios le ha dado a usted. No, no, no. No. Don't misunderstand me. No me malentienda. I'm telling you that you can enjoy whatever the Lord wants to give you. Le estoy diciendo que usted puede disfrutar lo que el Señor quiere que usted disfrute. Know what you want to enjoy. No lo que usted quiere disfrutar. Know what you are struggling to take to enjoy. No lo que usted está luchando por obtener. What he wants to give you. Lo que él quiere. You can enjoy it. Usted puede disfrutarlo. But there is no difference. Pero no hay diferencia. If the Lord doesn't want to give you that. Si el Señor no quiere darle eso. You must be content with whatever you have. Usted debe estar contento con lo que tiene. Me too. Yo también. Me too. Yo también. Today we drive a car. Hoy manejamos un carro. Tomorrow we could go to the field just to do our mission. Mañana podemos ir al campo a hacer nuestra misión. And ride on a donkey. Y montarnos en un burro. Or go on foot. O ir a pie.
Because there is no difference between the car and between the one riding a donkey. Porque no hay diferencia del que está en el carro y el que está en el burro. Both of them are children of God. Ambos son hijos de Dios. Time, sorry tiempo, for that. Tiempo. Sorry. Lo siento. For the love of money is the root of all evil. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. What a problem. Qué problema. The root of evil is the love of money. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. But thou, O man of God, flee these things. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Remember, that is not your position. Recuerde, esa no es su posición. You cannot love money. Usted no puede amar el dinero. You cannot love riches. Usted no puede amar las riquezas. You can enjoy money. Usted puede disfrutar el dinero. The amount of money the Lord wants you to enjoy. La cantidad de dinero que el Señor quiere que usted disfrute. Without loving or coveting that money. Sin amar o rendirse a ese dinero. Now, if you just let me finish. I'm sorry. Déjeme terminar ahora, lo siento. I don't want to finish. Yo no quiero terminar. But I will finish. Pero voy a terminar. Because I love you. Porque yo los amo. If you want to be free from the love of money, si usted quiere ser libre del amor al dinero, learn how to give. Aprenda cómo dar. Give. De. Not only money. No solo dinero. If you have 20 pair of shoes, give at least 5 or 6. Si usted tiene 20 pares de zapatos, pues dé al menos 5 o 6 pares. If you have 20 shirts, si tenemos 30 chaquetas, give at least 3 or 4. Dé al menos 3 o 4. And then you will be free from that love to riches. Entonces usted va a poder ser libre de ese amor al dinero. Give for the work of God. De para la obra de Dios. Give to the ones who are needy and you see they are needy. Dele a los que están necesitados y usted ve que necesitan. And the Lord will never fail you. Y el Señor nunca le va a fallar. The Lord will never fail you. El Señor nunca le va a fallar. I may assure you the Lord will never fail you. Yo le puedo asegurar el Señor nunca le va a fallar. But I guarantee you something. Pero yo le garantizo algo. If we learn how to give, we'll never be slaves to money, to riches. Si aprendemos a dar, nunca vamos a ser esclavos del dinero y las riquezas. Don't try to get more. No trate de obtener más. Pray that you may give more. Ore para que usted pueda dar más. May I say it again? ¿Puedo decirlo de nuevo? Don't struggle to get more. No luche para conseguir más. Pray that you may give more. Ore para que usted pueda dar más. It's just my advice. Es solamente mi consejo. If you don't want it, si usted don't no worry. Lo quiere, no se preocupe. But I'm glad that I hurt you tonight. Pero yo estoy contento que lo lastimé a usted esta noche. And you also who are watching me on TV. Y a usted también que me está viendo en televisión. You pastor who are listening to me. Usted pastor que me está escuchando. You singer who are listening to me. Usted pastor que me está escuchando. You musician. Músico que me está escuchando. Singer. Cantante. I'm glad that I hurt you tonight. Yo estoy feliz que lo he lastimado en esta noche. So nice. Muy, muy feliz. I feel so glad. Yo me siento muy feliz. Oh, I feel like dancing tonight. Yo siento como danzar en esta noche.
I feel like dancing tonight. Yo siento que quiero danzar en esta noche. Because the Lord is speaking to me. Porque el Señor me está hablando a mí. Speaking to you. Le está hablando a usted. Because with this message, the Lord is protecting you. Porque el Señor con este mensaje lo está protegiendo. And he's protecting me. Y me está protegiendo a mí. He's protecting his church. Está protegiendo a su iglesia. How many of you want to give thanks to the Lord? ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Stand up, please. Pongámonos en pie.